Regresamos en tu mejor opción del fin de semana, la revista semanal, y por supuesto celebrando el Día del Amor y la Amistad, porque lo compartimos junto a todos ustedes. Ya le presentamos lo que es celebrar junto a un buen cóctel, también celebrar con manualidades hechas por ustedes mismos, y ahora vamos a ver lo que se celebra cuerpo a cuerpo. No, mentira, es una broma para todos ustedes, porque lo que sí sabemos es que tenemos que tener buen físico para disfrutar junto a nuestro ser amado, y para eso traemos una persona especialista en el tema, nada más y nada menos que Zumba. Bienvenido, John Zabalú. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contento de tenerte aquí en esta fecha tan especial. Cuéntanos la Zumba. Ya sabemos dónde nace, cómo se genera, pero ¿cuál es el estilo que tú le impones? Bueno, el estilo que hago es que colecciono todos los géneros más probables que pueda de todo el mundo para poder hacerlo en danza y fitness. So, agarro, por ejemplo, de España puede ser un flamenco, de Brasil puede ser una samba, de México puede ser una cumbia o una quebradita. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos ese género, lo esencial, y lo hacemos en baile y fitness. Lo combinamos y eso es lo que hace Zumba. Y sale la gente ni se da cuenta que está haciendo ejercicio porque piensa que está bailando. Está haciendo un mix de ritmos y sonidos junto a ti. Bueno, cuéntanos, ¿esto tiene un nombre específico o se maneja como Zumba nomás? No, esto es todo Zumba Fitness. Zumba tiene sus propias canciones, también combinamos la Zumba de sus canciones y canciones que tenemos ahora, como los reggaetones, la salsa, el merengue, todas esas cositas las combinamos. Siempre lo que nos enseñaron a nosotros es comenzar con el calentamiento. Calentamiento puede ser una canción americana, algo que tenga ritmo, que todo el mundo conozca, algo familiarizado, para que todos se unan en uno. Y después ya comenzamos a meterle un merengue o algo más rápido para que el cardio suba. Y lo que hago es que hago un intervalos, subo y bajo el cardio. Puedo bajarlo con una cumbia o una salsita suave. Después vuelvo y subo con una samba o un festejo peruano, algo así. Y simplemente ahí es la magia que se hace hasta llegar al último, cuando ya haces el estiramiento y el relajamiento de la Zumba. Pero sigue representando el sabor latino, esos ritmos latinos que tenemos. El ritmo latino es lo máximo, lo que hace la diferencia, lo que atrae a todo el mundo. Puedes ir a cualquier parte de los Estados Unidos o del mundo y el latino pone fuego a la gente, lo hace. El latino le atina con los movimientos de cuerpo y de cadera, ya saben. Cuéntanos, ¿cuáles son esos pasos básicos que tenemos que saber, tanto los caballeros, las mujeres, como para poder tener y decir que aprendemos un poco de Zumba? Los pasos básicos son muy simples, solamente las piernas se mueven derecha, izquierda, solamente de uno o dos, moviendo. Lo más importante que yo siempre digo a las muchachas, a los hombres también, todos, es moviendo las caderas. Las caderas es lo más importante de la Zumba, porque eso es lo que hace mover todo el abdomen, todo el core, los brazos, movimientos para afuera, comienzan a hacer. No se nota, ¿no? Pero estamos trabajando los tríceps, estamos trabajando los bíceps, todo el mundo está trabajando las piernas, abdomen, pecho, espalda, todo es todo alrededor de tu cuerpo. Constante que hagas los pasos básicos y ahí vamos aumentando más pasitos, 3-4 pasos básicos y se repiten. Y la gente, eso es lo que le atrae, porque son simplemente pasos básicos. Y cuando escuchan la música, lo atrae y ya, ahí es explosión. Ya disfrutarlo. Y el beat siempre hay que subirlo, el ritmo hay que mantenerlo. Y ahí es donde tú vienen tus intervalos musicales. Ajá, exactamente. Y ahí es cuando ponemos. La gente lo que le atrae es, por ejemplo, tenía una pareja de la India. Puse una canción de la Bollywood. Y entonces ellos dicen, oh, me siento como en casa. Y eso es lo que me gusta a mí, porque yo quiero atraer a las personas todos juntos como uno. Y atraerlos así en un grupo, que puedan hacer sus bailes, puedan hacer su ejercicio, es precisamente eso. Lo has dicho, John, y para eso nos vas a dar una prueba más adelante, pero coméntanos dónde podemos encontrar tus redes sociales, tu fanpage, todo, donde podamos ubicarte. Y sabemos que también haces eventos especiales, especialmente en el verano. Sí, mi página se llama JZ Zumba, JZ separado Zumba, en la página de Facebook. Y tenemos eventos que vamos a hacer en el verano. Hemos hecho algo recién, como Black and White. Todo el mundo se viste de blanco y negro. Y se llena, 200 personas allí metidas.
y disfrutando por 2 horas. Eso se llama Zumba Masterclass. Y vamos a estar anunciándolo en mi página. Vamos a ver muchos flyers y voy a estar anunciando JC Zumba en Facebook. Ya lo saben, así que busquen la información de John Zabalú, JC Zumba, que la están viendo aquí al frente de su pantalla, para que conozcan más sobre lo que hace este caballero de la Zumba. Y lo que sí lo vamos a dejar es acompañándonos junto a él, moviendo, ya dijo, las caderas, que es lo que se tiene que hacer, y eso se mueve bastante al día de San Valentín. Así que disfrutemos San Valentín a tu ritmo. Ok, estamos en Zumba Fitness with John C. Vamos a comenzar primero. Vamos a comenzar con pasos básicos, adelante, adelante. Básicos nada más, ¿ok? Después vamos a agarrar pierna derecha, adelante. Atrás, izquierda. Adelante, derecha. Y vueltita en la tercera. Cambias, lado, lado, lado. Lado, lado. Siempre salsa. Manos afuera. Cambias. Y ahora viene el cambio. Hazlo salsa derecha. ¡Pum! Abajito. ¡Pa! Eso. Y ahora, vueltita. Ok, aquí viene el festejo. Vamos a ver. Al lado. ¡Pa! Con alegría. Sacando la pierna ahí. Eso. ¡Pa! Vueltita. Simple. Eso, cuidado con el... Siempre quebrando la cintura. Lado a lado. Excelente. Ahora. Pa, pa. Pecho y cintura. Eso. Con palmitas. Vamos. Ahí. Muy bien. Ahora. Cintura. Vamos. Eso, muy bien. Con palmitas. Ahora viene la samba. Ok. Primero, pasos adelante, nada más simple. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Combinamos. Aquí. Fitness, ¿sí? Lado. Ahora doble. Excelente. Bien, ahí trabajamos el abdomen. Lado a lado. Comenzamos otra vez. Lado a lado. Combinaciones. Moviendo la cintura, caderas afuera. Simple, despacio. Muy bien. Manos afuera. Muy bien, excelente. Y eso es un básicamente combinando con géneros y lo ponemos todos juntos en uno.